¿Habrá un periódico? ¿Cuál? El que tenga más anuncios. ¿Estos dos son los que nos tienen? Bueno, pues los dos. 200. ¿Me deja un periódico? Que si me deja un periódico. Sí, claro. ¿Cuál quiere? Da igual, todos dicen lo mismo. La madre que los parió, siguen matando. La madre que los parió. Hombre, Lingote. Este tío es gracioso. Y tiene coco. Mucho coco, ¿eh? La madre que los parió. Lleva usted un hábito muy bonito. Es una promesa. Madre que los parió. Madre que los parió. Si esto sigue así, no sé dónde vamos a parar. Madre que los parió. Y este hijo de Satanás, abusando de una niña de 10 años, yo es que los colgaba. Los colgaba de los huevos sobre los hijos. Llevo un día. Vaya día que llevo. ¿Tiene un pitillo? No fumo. Tú también estás con los verdes. Vaya trojo. Opa. Oye, tú, ¿me das un troja? Madre que nos parió. Y los del tiempo. Los del tiempo, hombre, habían anunciado para hoy que habría lluvia y las temperaturas más altas, ¿sabes? Pues al revés, justo al revés. Sol y un frío que hace llorar. Oye, guapa, ¿por qué no cambias de onda? Esta música es una baliza. Comienza nuestro informativo de las 2:30. Los sindicatos han anunciado al gobierno que anda, lo que faltaba, y esto también. También esto es la madre que los parió. Ay. Las 2:30. Bueno, pues, adiós. Adiós. Oiga, que se deja un periódico. Ah, es igual, se lo doy. Venga, este que no lo ha leído. Este también es de los de la madre que los parió, ¿no? Pero bueno, no tenías otro banco en el retiro que ponerte más que este. La tenía ya en el puchero, me has estropeado el plan. ¿Pero qué te has quedado con el tabaco, hombre? Mira, desaparece ya de mi vista y a ver si encontramos otra chirla por ahí. Porque como no encontramos otra chirla, te vas a enterar, ¿eh? Vale. Valentina, ¿qué te pasa? Déjame, por Dios. Uy, cuidado, ya estamos.
casi me mato, hija. Por tranquilízate, que parece que te van a saltar los plomos. ¿Cómo está el tráfico, hija mía? Casi me pillan. Qué sofoco, qué miedo. Oye, que yo tengo tiempo justo para comer. ¿Qué te ha pasado? Muy bien. Ay, hija, yo no podía encontrar esto como tú. No es tan fácil, ¿eh? ¡Qué barbaridad! ¿Has encontrado algo de trabajo? No, ¿qué va? Voy a encontrar. Hija mía, ¿qué voy a encontrar? Me he encontrado dos tipos, uno a cada lado en un banco del Retiro. No veas qué número. El uno hacía así. Tienes un truja. Qué ordinario, ¿verdad? Calla. Y el otro, mira, con el periódico así, pasando la hoja, decía el tío: la madre que los parió. La madre que los parió. Anda, toma, que no me comes nada. Bueno, durían por la radio, seguro. ¿Qué creen que una es tonta, hija mía? Menos mal que dieron las 2:30. ¡Pum! Y vi el cielo abierto. ¿Estás preparada? ¿Preparada para qué? Agárrate a la mesa antes de que te caigas. ¿Por qué me tengo que agarrar? ¡Tú agárrate! Venga, ya estoy agarrada. ¡Chan, tachan! Mañana sales para San Juan de Puerto Rico, Iberia 506, gran clase. O sea, caviar y champán a tutti plen. Salida a las 13:00, una hora antes en el aeropuerto. ¿Qué dices? ¿Qué me dices tú a mí? Tú estás loca, Katy. ¿No querías trabajar? Pues ya tienes trabajo. Venga, por favor, no gastes bromas, hombre. Que esto es muy serio, de verdad. Un crucero por el Caribe, wow. ¿Quién pudiera? Y con el frío que hace aquí. Eres una tía con suerte. Doña Julia, la condesa, ¿no te acuerdas? Sí. Quiere que la acompañes. Dice que eres su mejor seguro de vida. Dietas, hoteles de lujo y de sueldo, un pastón. Pero es que no vas a decir nada. ¿Yo? Uh-huh. ¿Al Caribe? Sí, sí. ¿Y con esa señora? Uh-huh. ¿Por qué? Le salvaste la vida. Yo no salvé la vida a nadie, estaba allí, punto. Bueno, pues estabas allí. Sonó el teléfono y te premiaron con un viaje al Caribe. ¿Te gusta más así? Pero, Katy, ¿qué voy a hacer yo en el Caribe?
Julio. Las 11. ¿Pero de qué? ¿De la mañana o de la noche? Parece que estoy borracha. Buenos días, señorita. Me alegro de verla. Veo que se siente mejor. No lo crea, estoy cada vez peor. ¿Se tomó la pastillita? Sí, pero como si nada. ¿Para quién es esto? Para la señorita Julia. Ah, démelo. ¿Tiene? Ay, ay, madre, ¿cómo se mueve esto? ¿Se mueve usted, señorita? El barco está tranquilo. No, no, tranquilo. Que tenga buen día. ¿Hemos estado en Miami o lo he soñado? Oh, y para eso me despiertas. Sí, hemos estado en Miami, el tiempo justo de dar unas vueltas, comprar unas chucherías, dormir unas horas y embarcarnos. Qué bonito. Sí, muy bonito. Pero anda, déjame dormir. Es que ya son las 11. Es madrugada para mí. Oye, ¿no pensarás pincharme otra vez? Eso fue anoche. Sí, ya, no me lo recuerdes. No estuviste muy fina, precisamente. Rosas rojas para usted. ¿Para mí? ¿Y quién me las envía? No lo sé. Preciosas. Anda, déjalas por ahí, léeme la tarjeta. Ahí, y deja de moverte, criatura, que me estás mareando. No soy yo, es el barco. Ay. Esto se mueve. No soy yo. Eres lo más resplandeciente de este crucero, querida Julia. Edipo. Oh, qué delicado, qué galante, qué romántico. Como en las viejas películas, ¿verdad? Ay. Anda. Ay. Toma esta pastilla. ¡Ay! Toma. Te quitará el mareo en un santiamén. Toma. Me las dio Eddie anoche. Son fulminantes. Ay, pero bueno. ¿Aquí quién ha venido a cuidar a quién? ¿Tú a mí o yo a ti? Yo a usted, pero no sabía que esto se moviera tanto. Oye, ¿no te parece maravilloso que la despierten a una con un ramo de rosas? Así se empieza. Yo que usted no me fiaría. Ay, ¿por qué? Ay, los hombres que mandan flores
siempre van detrás de algo. Y ese canadiense va detrás de su dinero. Estoy segura. No hay más que verle. Querida Valentina, ese canadiense es multimillonario. ¿Y usted cómo lo sabe? Porque nunca comparto ni un solo minuto de mi vida con un hombre sin antes estar bien informada. Y los informes que tengo de ese canadiense son inmejorables. Y también le habrá dicho que se siente solo, que ha encontrado en usted su alma gemela. Y sí, ¿cómo lo sabes? Que han nacido el uno para el otro. Y desde que se inició esta travesía, no tiene ojos más que para usted. Pero antes de que termine el crucero, habrá descubierto sus intenciones. Mi experiencia me dice que las intenciones de Eddie son inmejorables. No va por mi dinero, sino por mí. Y mi experiencia me dice que desconfíe de ese hombre. Escucha, mira, no soy yo la que quiere comprometerse. No me apetece demasiado volver a casarme. Pero, por otro lado, es tentador. ¿A ti nunca te han pretendido con flores? Ay. Ay. A mí... Ay, a mí me han pretendido de varias maneras. Y mire usted el resultado. Ay. Estás en la flor de la vida, criatura. Y en cualquier momento puede surgir la sorpresa. El hombre soñado. O el príncipe azul. Yo ya no estoy para príncipes ni para sueños, sino para realidades. Y la realidad es que estamos embarcadas en este crucero y un playboy canadiense está loco de amor por usted. Cuidado. Venga, qué mareo. Qué mareo. Ya. Si el padre Benito está en esta reunión, es porque nos conoce a todos muy bien. Y por supuesto a nuestros hijos. Y porque, de alguna manera, ha intervenido en este delicado asunto. Y si también está Anselmo, es para que, como notario, dé fe de lo que se va a hablar aquí. Y porque también le compete muy directamente. ¿Qué quieres decir con eso de que a mí me compete muy directamente? Ahora lo sabrás. Tanto tu hijo como Abelino se han sometido a las consultas psiquiátricas y a las pruebas de paternidad. Ambos informes acabo de abrirlos en vuestra presencia. El psiquiátrico es concluyente, pero no es necesario que os lo lea. El determinante es este. Según los análisis de sangre y las pruebas genéticas practicadas por el doctor Campillo, queda confirmado que Juanjo es el padre del hijo que espera Manuela. Mi hijo. ¿Pero qué estás diciendo? Yo no entiendo lo que dice aquí. Pero estoy seguro que estos análisis se han manipulado. Anselmo, esa acusación no debes hacerla. El doctor Campillo es una eminencia en su especialidad. Me da lo mismo, no me lo trago. Mi hijo me lo hubiera dicho. Ni siquiera sabía que se hubiera prestado a esto. ¿Por qué no te calmas y hablas con él? Hablaré, ya lo creo que hablaré. Y va a ser ahora mismo. Comprendo que te haya sentado como un tiro. Sobre todo cuando estas cosas no se esperan. Pero no saquemos las cosas de quicio. Habla con él. Pero acuérdate de lo de Marras. Juanjo ya no tiene 15 años. Ahora no puedes castigarle como entonces. De ti depende que las cosas se solucionen pacíficamente. Tienes razón, Benito. Gracias por recordármelo. Procuraré ser prudente, no te preocupes. Pero comprende que ha sido un golpe bajo. Te llamaré luego. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué le digo yo a mi mujer? La verdad. Le dices la verdad. Tu hija es una mujer muy joven y tiene toda una vida por delante. El mundo no se acaba aquí. Dios ha querido que las cosas sucedan así. ¿Y por qué tienes que meter a Dios en este negocio, Benito? Porque Dios está en todo. Sí. Y si él ha querido que las cosas sucedan así, por algo será. Sí. Y ese algo tiene fácil arreglo. Manuela y Juanjo se casarán. Sí. Tú serás abuelo. Y tú, León, busca a Valentina y pídele perdón. ¿Y por qué tengo yo que pedirle perdón a Valentina? Vamos a ver. Porque siempre te has portado muy mal con ella. ¿Verdad?
Nos está mirando. ¿Será usted porque lo ves a mí? Claro. Con lo que llevas puesto, podías haberte cambiado. Te vas a asar con eso. ¿Y qué quería usted que me pusiera? Yo no sabía que aquí hacía tanto calor. Julia, nos almorzaremos juntos, ¿verdad? Por supuesto, Eddie. ¿Qué ha sido eso? ¡Ay, por Dios! ¡Por Dios! ¡Ay, pobre hombre! A ver, súbale. Ayúdale, Valentina. Sí, ya voy. A ver, póngale aquí la toalla. A ver, quite, que le dé el aire. Al médico, por favor, llame al médico. El médico, por favor. A doctor, please. A doctor, please. A ver, abre la boca. Ha sido un otro pece por mi parte. Quería impresionarte. No hacía falta. Ya me has impresionado con las rosas esta mañana. Ya puede usted darle las gracias a esta señorita. No, a mí no. Al socorrista que le sacó enseguida del agua. Pero el masaje cardíaco se lo dio usted. Y ese masaje hay que saber darlo. Tuvo un shock como consecuencia del golpe, pero ya está usted bien. Sí, pero debe descansar, ¿eh? Reposar. Entonces, dejaremos el almuerzo para mañana. Claro. ¿Y usted? Muchas gracias, Valentino, para estar allí. ¡Valentina! Es su especialidad, estar en el sitio justo en el momento oportuno, como le ocurrió conmigo. Por eso la tengo siempre a mi lado. Es como un salvavidas. Yo soy la que tiene que darle las gracias a usted por las pastillas. Me han puesto como una moto. ¿Me tiene que decir el nombre para llevarlas aquí? Drumeline. ¿Drumelina? ¿Tú y qué? Drumeline. ¡Ah, Drumelina! Ya no se me olvida, seguro. He vuelto. Después de 3 años he vuelto a fumar. 2 paquetes diarios por culpa de todo esto. La verdad es que me sienta como un tiro, pero es lo único que me calma. Bueno, di algo. ¿Y qué quieres que diga? Esta situación tienen que resolverla ellos. Tú y yo poco podemos hacer. Pero esto no puede seguir así. Los días pasan y el embarazo sigue adelante. ¿Has hablado con tu hijo? No. Pues habla. ¿Y qué puedo decirle? ¡Coño, que cumpla! Ya no hay lugar a dudas. La cosa está clara, ¿no? Según esos análisis, parece ser que sí. Pero tu hija, ¿qué dice? Nada. Pues habla con ella. ¿Para qué? No hay quien le saque una palabra. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¡Casarlos, Anselmo! ¡Casarlos! Eso que lo decidan ellos. Nosotros haremos lo que ellos quieran, como siempre. Además, ¿de qué van a vivir? Juanjo aún no ha terminado las oposiciones y veremos si las aprueba. Bueno, ahí yo puedo echarles una mano. Tanta prisa. ¿Y por qué aquí, precisamente? Antes te gustaba. Ahora no. Así que dime lo que tengas que decirme y pronto. ¿Sabes? He tenido una larga conversación con mi padre y por primera vez nos hemos entendido. Enhorabuena. Manuela, con esa actitud me va a ser muy difícil hablar. ¿Y qué actitud quieres que tenga, eh? ¿Has pensado en algún momento cómo me siento? ¿Lo que he tenido que aguantar y lo que estoy aguantando? ¿Lo has pensado? No, claro que no. Tú con la moto, la discoteca y tus chicas, ya tienes bastante. Está bien, lo dejaremos para otro día. Y perdona que te haya citado aquí. Yo pensé que era el sitio adecuado para solucionar nuestras cosas.
pero he vuelto a equivocarme. ¿A dónde vas? Ya hablaremos cuando estés más tranquilo. No, hablaremos ahora o no hablaremos nunca. Decide. De acuerdo. Pero prometes decirme la verdad. Que vas a ser sincera conmigo. Que yo recuerde, siempre he sido sincera contigo. Es posible que te haya mentido alguna vez. Pero pequeñas mentiras, de las que no hacen daño. Bien. Es nuestro. Quiero decir, es mío. Mío de verdad. Es tuyo, Juanjo. Nuestro. ¿Por qué tuviste entonces que inventarte lo de Avelino? ¿Por qué has esperado tanto tiempo para decirlo? Si lo hubieras dicho en aquel momento, no hubiera pasado nada, se habría arreglado todo. Si hubiera dicho la verdad en aquel momento, mi padre me habría matado. Y a ti no sé qué te hubiera hecho. Te odia. Por eso inventé lo de Avelino. Aunque ahora todos piensan que hubo algo entre él y yo. Y no lo hubo, te lo juro. Entonces, ¿por qué lo elegiste a él? Fue lo primero que se me ocurrió. Estaba aturdida, mi padre me presionaba. Y dije a Avelino como pude haber dicho otro cualquiera. Ya, sin pensar en las consecuencias, ¿no? En aquel momento solo pensaba en ti. Estaba rabiosa. Sabía lo tuyo con Lucy y quería hacerte daño. El daño se lo has hecho a todos. Avelino es mi amigo, nuestro amigo. ¿Y la pobre Valentina qué? ¿Has pensado en el daño que le has causado? Lo he sentido con toda mi alma. Y no sé qué podría hacer para que me perdonara. ¿Y con Avelino? ¿Qué piensas hacer con Avelino? Él está convencido que no es el padre, me lo ha dicho a mí. Pero también dice que se lo ha hecho contigo. Una vez. Pero dice que se lo ha hecho. Avelino puede decir lo que quiera, pero conmigo no ha hecho nada. Aquella noche estábamos todos aquí. Habíamos bebido bastante. Y tú y yo nos escapamos con la moto, ¿te acuerdas? Aquí se quedaron Luz y Lourdes, Goyito y los otros. Yo solo estuve contigo. Pero si tienes alguna duda, dejémoslo. Por mí no te preocupes. Tendré a mi hijo, saldré adelante, aquí o fuera de aquí. No quisiera por nada del mundo que te casaras conmigo solo porque estoy embarazada. Si lo hacemos, que sea porque nos queremos. Por amor. Pero sin dudas, Juanjo. Sin dudas. ¿Me das uno? No. Tú a partir de ahora prohibido fumar. No te conviene. No es bueno para el niño. ¿Dónde estoy? Ah, ahí estoy. Aquí. Y esta ya no se mueve. ¡Ay, qué bien me encuentro! ¡Qué bien me encuentro! ¡Qué bien me encuentro! ¡Cuidado, cuidado, Valentina! ¡Cuidado! ¡La radio, por Dios! ¡Madre mía! ¡Quieta! ¿Quién anda ahí? Soy yo. La inyección, Valentina. Prepara la inyección. Ya voy. Doña Julia, su inyección. Doña Julia.
está ni loca. Aquí podría estar, pero no la veo. Okay. Pero ¿dónde se habrá metido? Sí, a Doña Julia, ¿la ha visto? Ay, salió hace un momento. ¿O sea que ha estado aquí? Sí, sí, bailando con mi perra. Ya, no me diga más. Oiga, ¿y la ha visto? Bueno. Bueno, es igual. Gracias. Buenas noches, señorita. ¿Cuánto hay, Frank? ¡28! Para ganar. Coge los dados. Buena suerte. Coming out. El 11. He ganado otra vez. Now we're going to bring out a young lady going to do a number for you. And I know you're going to enjoy this when she comes out. Adrian, do you help when I'm with you? Excuse me. Hello, what list are you looking at? Hello, what list are you looking at? Lizzie, you have no, but been. You don't come out till over here, you see. Oh, come on. What'd you do, lose a shoe? No, I just found one. Oh, good. What do you want to do now when you're out here? Dave, did I ever tell you that you remind me of the ocean? I what? You remind me of the ocean. I remind you of the ocean? Is that because I'm wild, restless, and romantic? Not. Because you make me sick. Hello. Hello. Hello, hi. Hi, what planet are you from? Huh? What planet are you from? Planeta? No. Huh? No, but... How did you get here? No, Doña Julia. ¿Ha visto usted a Doña Julia? No. Have you seen Doña Julia? No, I haven't seen her. Estoy buscando a Doña Julia. Have you... Has anybody seen Doña Julia? ¿Han visto Doña Julia? ¿Doña Julia? No. Ay, pues, hombre, vamos a buscar a Doña Julia. ¿Dónde está Doña Julia? ¡Doña Julia! ¡Doña Julia! ¡Doña Julia! ¡Doña Julia! Doña Julia. Doña Julia. Doña Julia. Doña Julia. Doña Julia. Doña Julia.
Carta. No quiero más. Me doblo. ¡21! Hola, Valentino. ¿Qué, Valentino? Valentina, su inyección. Fuera ese whisky, fuera ese cigarrillo. ¿Pero es que quiere usted matarse? Y a usted le dije que estuviera en reposo. He reposado. Me encuentro espléndidamente. Vale, anda. Siéntate ahí y juega. No, ven, ven. Mejor juega en mi casilla. Toma, pon lo que quieras. Mínimo $5. Toma. Yo no sé jugar a esto. ¿Mejor? Mejor es que se ponga usted la inyección. Ya llevamos media hora de retraso. Bueno, perdóname, Eddie. Sigue tú jugando. Vuelvo enseguida. Mi pendiente. ¿Dónde está mi pendiente? A usted le dije que descansara. Mañana me lo agradecerá. Ok. No vuelvas a hablarme de inyecciones en público. Van a creer que estoy enferma. Ten, por favor. Y lo está. Si no, ¿para qué me ha traído con usted? Y tú no eres mi enfermera, sino mi secretaria. Bueno, eso es lo que les he dicho. Como quiera. Pero usted debe seguir un tratamiento y las inyecciones son sagradas. Calla. Ocúpate más de ti y déjame a mí tranquila. Bueno. Fíjate cómo vas. Si pareces un médico de cabecera antiguo. Ay, ¿dónde me toca hoy la inyección? ¿En el izquierdo o en el derecho? En el derecho. Tienes unas manos prodigiosas, Valentina. Tú has conseguido el milagro de que esas porquerías ni las sienta. Los otros me martirizaban. ¿La pastilla? Ah, eso. Tus maneras. Eso es lo que no me gusta de ti. Tus maneras. Ay, eres martirizante. Doña Julia, pongamos las cosas en su sitio. No me llames Doña Julia. ¿Y cómo quiere que la llame? ¿Señora Condesa? No. Condesa nunca, ¿lo oyes? Nunca. Llámame Julia. Eso es más refrescante, más juvenil, más cómodo para las dos. De acuerdo, pero pongamos las cosas en su sitio. Ponlas, si eso tanto te importa. Yo me he embarcado con usted para cuidarla, para hacerla compañía. Hicimos un trato, ¿se acuerda? Uh-huh. ¿Eh? 5 cigarrillos, 1 solo whisky, 12 horas de descanso, ya. 2 de siesta y seguir al pie de la letra las instrucciones de su médico. Y la sigo. De eso te encargas tú. Eres peor que un perro guardián. Ay, mira, te he cogido a precio, ¿eh? Que si no te tiraba por la borda. No me hagas caso. Estoy loca. La verdad es que sin ti me sentiría desamparada. No se vaya por las ramas. ¿Cuántos cigarrillos lleva? ¿La verdad? La verdad. 11. ¿Y whiskies? Solo 3. Ni uno más, te lo juro, ¿eh? Lo siento, pero así no podemos seguir. Tienes razón, estamos perdiendo demasiado tiempo. Anda, no pensarás ir así, ¿no? Cámbiate, ¿yo qué tal estoy, eh? ¿Me pongo otra cosa? ¿O estoy bien así? ¿No pensará usted salir otra vez? Naturalmente, nos están esperando. ¿A mí? A las 2, nos están esperando a las 2. ¿Quién? La noche, Valentina. ¿La noche? Sí, quiero que salgas del camarote. Que te bañes, que tomes el sol. ¿A estas horas? Que te diviertas, que bailes, que vivas. Y que me dejes vivir a mí también. Hacía tanto tiempo que no me sentía tan feliz. Es posible que yo para ti haya sido un tirano. Eso se dice. Reconozco que tengo un pronto. Pero siempre he querido lo mejor para ti. No te andes con rodeos, padre. ¿Qué quieres? Está bien. Como quieras. Hablaremos a corazón abierto, como dos buenos amigos. Pero antes déjame decirte una cosa. Cuando eras el gallo de Benavente, yo estaba muy orgulloso de ti. Esta me la llevo, esta otra también, aquella la dejo para mañana. Y todas te seguían al gallinero. Y yo, feliz. Y aunque en el trabajo ha sido siempre un desastre, yo sé que vales mucho. Mira, yo no voy a durar siempre. Y cualquier día te encontrarás dueño y señor de Chocolates Ventosa. Pero si yo no quiero nada, padre. Y además tú estás hecho un roble, hombre. Sí. Que está hecho una mierda soy yo. Vaya tontería con ese garbo y esa figura tuya. ¿Qué cosas dices? Mira, para empezar, te voy a nombrar director general. ¿Eh? Despacho nuevo, secretaria. Coche nuevo con teléfono y visa oro sin límites. Y a viajar por Europa para introducir nuestros chocolates en los países de la comunidad. Yo te lo agradezco mucho, padre, pero
Si es que no tengo ánimos para nada. ¿Pero por qué? ¿Porque digan que lo tuyo con Manuela fue un farol? Si no es eso. Que digan lo que quieran. ¡Tonterías! Tú serás siempre el gallo de Benavente. Gigi, el amoroso. ¿Te acuerdas? Gigi, el amoroso. La, 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 papá, la, que nos están mirando, por favor. Tú siempre serás Gigi, el amoroso. Sí, papá. Sí. Que no me he portado bien contigo. Pero te quiero, hijo. Te quiero siempre. Te he querido. Pides por esa boca y tendrás lo que quieras. Lo que quiero es que dejes de llorar, papá. Si no lloro. Es el humo que se me mete en los ojos. Sí, estás llorando. Sí, bueno, estaré llorando, pero ha sido sin querer. Sí, estoy muy contento de estar aquí contigo. Y mira, yo lo que quiero es que vivas, que pises fuerte por la vida, que seas feliz. Mira, y esta noche tú y yo nos vamos a ir a... Papá. Sí, pero sin que tu madre se entere, ¿eh? Aquí en León hay unas tías impresionantes. Papá. Pues, ¿y este hijo? ¿Te gusta este? ¿Eh? Es que es negro, papá. Pero, señor, si me permite, esto es una pequeña maravilla mecánica. Fíjese, son 2.500 centímetros cúbicos. ABS, computadora de a bordo, 6 cilindros en V, 24 válvulas. Por Dios. ¿Y este otro? ¿Te gusta este otro? ¿Y este? Es que es el blanco, es como lo que llevan los toreros. Bueno, pero no me digas que la línea que tiene este coche, si es aerodinámico, si tienes que verlo. Yo casi prefiero un Testarossa. Caramba, es que el Testarossa es una verdadera joda. Ah, no, pues si mi hijo quiere un Testarossa, un Testarossa. ¿Y cuánto vale? 30.500.000 incluida la matriculación. Que tenemos un pequeñito problema, que es que habría que pedirlo. Lástima, hijo, ¿no lo tienes? Bueno, pero es cuestión de 15 días, no cree usted, nada más, ¿eh? No, demasiado tiempo. Mi hijo, como quien dice, se lo quiere llevar puesto. Entonces, ¿dónde está usted más, señor? Esto es lo que ustedes necesitan. Mire, mire, un clásico, majestuoso, 320 caballos, de tecnología punta, maderas nobles en su interior. Yo creo que es lo que un hombre de su categoría necesita. ¿Y qué vale? 38. Incluida la matriculación. Pero por Dios, eso siempre llegaríamos a un arreglo. Déjese acariciar por el cuero. Piense como que es una bellísima mujer envuelta en terciopelos que le está pidiendo entre caricias: tómame, llévame en tus brazos. Vamos, lo que se dice, un sueño hecho realidad. ¿Y todo es automático? Naturalmente todo. ¿Y la capota sube y baja? Todo es automático, la capota. ¿Puedo probarlo? Claro que sí. ¿Puedo, papá? Es blanco, ¿eh? No me importa, papá, no me importa. Pero no, señor, perdón. Marfil, es marfil. Marfil. Marfil, ah, marfil. Sí, es marfil. ¿Cómo mola, papá? ¡Súbete al tren de la marcha! 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 Súbete al tren de la marcha, súbete al tren de la marcha, súbete al tren de la marcha. Thank you.
está. ¿Verdad que sí? Hoy sí tiene usted buena cara. Y que lo diga, me siento fenomenal. Aquí. Gracias. Dios bendiga. Gracias. Saludos. Adiós. Julia. Ya ha volado. Pero esta mujer no para. ¿Dónde se habrá metido? How much, please? $180. Ah, all right. Thank you. Yeah. How would you like to pay? No, cabin. Cabin? Okay. Julia. Julia. Valentina. Valentina. ¿Dónde estás? Aquí estoy. Anda, ¿sabéis si puede entrar por aquí? Uy, qué tonta. Mira qué vestidito te he comprado. ¿Eh? ¿No es una monada? Fíjate, fíjate. Anda, pruébatelo. Ahora. Uy, ¿más flores? Acaban de traerlas. No hay que preguntar quién las manda. Su Eddie. Oh, es encantador. Y sabe cómo atraer la atención de una mujer. Es un experto. Y eso no gusta mucho a las mujeres. A ver qué dice. Ah, pero bueno, pero si esta vez son para ti. ¿Para mí? Sí, sí, escucha, escucha. Gracias, querida Valentina, por su afortunada intervención en la piscina y por sus consejos de anoche. He descansado lo suficiente y las invito a almorzar. Eddie. Oh, qué atento, ¿verdad? Almorzaremos con él y le daremos las gracias, ¿eh? Va, venga, quítate esas porquerías que llevas puestas y ponte esto. Ay, y quita esa música, por favor, que me está levantando dolor de cabeza. ¿Sabe qué música es? No. España, Cañí. ¡Qué horror! Pues es la música que más me gusta. ¿Y sabe por qué? Porque me levanta el ánimo. Y los problemas, por muy gordos que sean, desaparecen. Si estoy triste, me pone alegre. Y si las cosas se tuercen, ya se arreglarán. A mí se me han torcido algunas cosas. Otras me han venido bien, como a todos. Cuando me operaron de los ojos, mi madre y mi abuela me regalaron una radio y esa cassette que llevo siempre conmigo. Durante mucho tiempo fue mi única compañía. Cuando abrí los ojos y volví a ver la luz del día, lo primero que hice fue poner España, Cañí. Y no paré de llorar, ¡pum!, hasta yo no sé cuándo. ¿Comprende por qué me gusta tanto? Claro que lo he comprendido, hijita. Y siento mucho haberme comportado como una estúpida. Desde ahora la oiremos las dos, ¿eh? A ver, vamos a ver. Vamos a ver, ¿cómo funciona esto? A ver, Don. Aquí. Sabes que tienes razón. Esto te pone el cuerpo en marcha. No.